Vino el secretario del ministro de Salud, Lemus, y dijo que no va a haber parte médico. Eso no hay, no hay porque las hijas de esta mujer no autorizaron a que hubiera parte médico. No quiere saber así nada. Que la información la van a manejar los hermanos. Son 6, 7, 8 hermanos, así que van a venir directamente ellos a dar el parte médico. Pero está, está muy grave, está muy grave. Se ha perdió el pulmón, tiene quebradas las costillas, los brazos. ¿Para que anoto alguno de los le dieron 70 dadores de sangre? Ajá. Puede haber más gente todavía. Se ofrecieron 130 personas. Wow. Y después, bueno, se sabe si. No sé si vale la pena pensarlo ahora, ¿no? Pero si esta mujer cruzó bien, fue el colectivo. Mira, aparentemente el colectivo tenía el pase con el semáforo en verde, pero dobló rápido. La mujer estaba en la senda peatonal, es decir, que no respetó la ley, no le dio prioridad. La chocó y la arrastró. Porque el agua. Seguí charlando. El agua. Estaba en la cochera. Y me acuerdo de los puntos del momento que estaba en el agua, todo mojado. Y bueno, iba justamente a cenar y es como que se me fue todo el hambre. Solo pensando que ellos no tenían nada. Comida, tanto de comida, el agua. O sea, esto García lo llevó a Cacoso. Ahí García. Sí, yo saludando. Ahí era Cacoso. ¿Cómo estás? Bien. Hola, María. Muy bien. Sí, saludé acá a una colega. Ahora en contacto con el móvil en vivo y en directo con Pablo Pla. Adelante.
Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Algo realmente increíble. Segunda muerte, segundo accidente en el que está involucrado un colectivo, un peatón, en este caso una mujer. Estamos en Pompeya, frente a la iglesia, una zona realmente muy transitada. Gente que va, que viene, niños que van al colegio, que están preocupados. Y mucha gente que se ha quedado. Algunos observaron lo que pasó, otros estuvieron momentos posteriores, vieron lo que hacía la policía. Otros se han quedado porque quieren decir lo suyo, están preocupados por lo que está sucediendo, cómo están manejando los colectiveros, cómo se maneja en general. Y los accidentes donde están estas muertes, que realmente son, como decíamos, algo ya increíble. Señor, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que está pasando todos los días. Otro accidente de colectivo, una mujer que cruzaba, y fue atropellada por el interno 33 de la línea 42 que doblaba.